Aún está en la memoria de millones de chilenos aquel violento movimiento, agreste, demoledor, oscuro, casi interminable, tan violento que se llevó consigo la vida de más de 500 compatriotas, tan agreste que destruyó casas y edificios recién construidos, tan demoledor como para arrebatarles el alma a familias enteras que perdieron a seres queridos. Muchos de ellos la perdieron en las costas de nuestra región, allí donde vacacionamos. Uno de aquellos lugares es Constitución, ciudad donde, según cifras oficiales, fallecieron 350 personas, de las cuales 94 correspondían a turistas que acampaban en las islas Orrego y Cancún. Allí, a 8 años de la tragedia, sobrevivientes y familiares de las víctimas se reunieron para homenajear a quienes el mar le llevó consigo, en ocasiones en cuerpo, en otras en alma. Hay un antes y después. Antes éramos unas personas, yo sé que muchos de los que perdimos familiares, y después los convertimos en otras personas, a lo mejor más maduros, a lo mejor más valientes, más, no sé cómo explicarlo, porque yo observo en estos 8 años y me he dado cuenta que todos los que perdimos familia aquí el 27 de febrero éramos personas valientes. Recordando que aquí fueron los últimos minutos de vida que tuvieron nuestros seres queridos, de que todo el dolor, el desgarro que tuvimos como mamá, como hermanas, como familiares, hoy lo estamos recordando. Solo pensar, como le dije anterior, que va a llegar el día que vamos a estar juntos con ellos y vamos a poder estar para siempre. Y aquí estamos poniéndole el hombro, diciendo que vamos para adelante, que hay que seguir acompañando a esta gente, que tenemos que seguir luchando, que tenemos que seguir queriendo nuestro Conti y tenemos que de verdad saber enfrentar todo lo que nos ocurrió. Hoy, cuando se cumple un nuevo aniversario del sexto terremoto de mayor magnitud registrado en la historia, TV5 Linares rinde un tributo a sus víctimas y a quienes, como Sofía, vivirán con un vacío en el corazón. Supimos salir adelante contra el dolor, la adversidad. Eso nunca lo vamos a borrar. Somos parte de la historia de Constitución. Nuestros nombres están escritos con sangre de nuestros familiares. Y pasará muchos años, pero siempre la gente nos va a recordar nuestras víctimas, los mártires de Constitución.